No solamente ha sido una vez, sino que a raíz de estos levantamientos en Masaya y que abrí las puertas de la iglesia, la casa cural, para dar atención, como tú mismo lo sabes, y todo el pueblo nicaragüense, una atención humanitaria en este apostolado como sacerdote, también han llegado muchos infiltrados. Y entre ellos, pues, como tú lo dices también, un alto comisionado del Chipote, auxilio judicial. Entonces se dio una mañana, como a las 6 de la mañana, estando en el portón de la Casa Cural, conversando yo con unas personas que venden fruta, pasó un vehículo Yaris, color gris, placa de León, y bajó sobre la ventanilla del vehículo y me pidió que podía darle un consejo por una supuestamente confesión. Lógicamente yo le dije, pues no, tengo la iglesia cerrada, la Casa Cural está. Hay muchos jóvenes, muchachas, muchachos que estaban prestando aquí sus servicios a las personas que venían heridos, paramédicos. Y yo me subí al vehículo y allí le escuché su supuesta confesión, porque él estaba trasladando armas de Monimbó hacia Managua, hacia la Universidad de Managua. Me dijo también que era originario de Monimbó, que era panadero. Pero desde ahí me dio una pista porque andaba muy vestido, andaba un carro ya, y a menos que fuera el dueño de una gran panadería, pues, pero dentro de todo conversando, pues me llamó la atención eso, como queriéndome implicar en algo, queriendo descubrir en mí cosas que nada que ver, porque no solamente que le escuchara eso, quería saber mi opinión. Yo sé que fue el Espíritu Santo que me iluminó, porque mi respuesta inmediata fue decirle, haga lo que su conciencia le diga. Entonces yo me bajé del vehículo e inmediatamente también observé que a la orilla de mí, en la puerta, estaba una bandera roja y negra. Siempre hay que perdonar. Yo perdono todo, tengo odio en mi corazón. No tengo odio, porque el hecho de reclamar, de levantar la voz, y a veces enérgicamente, eso no quiere decir que lo estoy diciendo con odio. No, la defensa no es un odio. Pedir justicia no, tampoco es un odio. Hay que continuar pidiendo justicia por todos los crímenes que se han cometido en este país. Miedo, pues todos tenemos miedo más de una vez, pero no tenemos por qué dejarnos vencer por el miedo. Confiemos en Dios que se está escuchando al pueblo nicaragüense y sí. Hay que seguir adelante y orar para que no se vuelvan a ver un muerto más. Yo no quisiera ver a Masaya ni a Nicaragua en otro baño de sangre, no queremos eso.